Hey, ¿qué tal están? Yo soy Daxi, bienvenidos a mi canal. Vamos a ver un nuevo video de Baldur's Gate 3, así que vamos a continuar. Estamos acá en la... por la TT Rivera. Hemos llegado acá después de haber matado a... A ver, un segundo. A ver, creo que ya solucionó el tema del cuadro ese, no sé por qué sale, la verdad. Pero bueno, estamos acá en esta como que pueblo villa. Resumen, está explorando, hay una señora que quería ayuda y unos paditas que querían buscar a su hermana. Y decía que la señora había secuestrado. La cosa es que la señora está acá con la chica. Que no sé por qué ahorita no están, cuando yo guardé están acá exactamente, pero... Ah, acá está, la señora. Y la chica no sé dónde estará, pero bueno. La cuestión es que llevamos a la señora y matamos a los patitas. Y estamos acá. Vamos a intentar... Pues, explorar un poco la zona, que no lo he explorado, solo llevo acá. Y ahí no es como... ¿Qué demonios creo que son? Creo que podemos ir como por este lado. Por cierto, la señora quiere sacar el gusano que tengo en la cabeza que nos da poderes. Le he dicho que no. Si mata a la señora, pues me haría algo. No puedo abrir la puerta, mira. Como todo sería. Hello, sweetness. What do you say? Want me to take care of the little bugger? No. Quiero comerciar. Ahí vendía, LOL. Pues vamos a venderle basura, la verdad. Vendemos. Vender. Ah, esto también. La cuerda. Sí, las tres. Poción de invisibilidad. 10 turnos. Sí. Vender. De nuevo. Ya. También, eso también. También. ¿Qué más? Bomba de polvo de humo. También. También. Amatista. Creo que podría servir, creo. Trapos. También. Saco hormiga tenemos. Pluma. Perla. Suelas. ¿Esto qué es? Trapos. Más trapos. Las velas que no sé ni por qué lo agarré. ¿Esto no lo he botado, LOL? Pues sí, ya llevo de nuevo, me da igual. Esto de acá. Los huevos de gallina podridos también. Manzana envenenada. También lo vamos a manzana envenenada. El tomate este podrido. El hongo podrido. Eso también. El queso Waterdeep podrido también. A ver, ¿qué más? Martillo. Vamos a sacarnos solo con uno. Botellas, no sé, agua bendita, LOL. A ver, vamos a pasar con Asteron. ¿Teníamos algo para vender con Asteron? Pero queda, no. Con la Lacel. Por cierto, voy a contar. He tenido una noche, digamos, intensa con la Lacel, si saben a lo que me refiero.
Y nada, ¿no? Hemos reforzado un poco la amistad. Aunque aún no estoy muy convencido porque ya saben que la sed es muy pesada. Así que eso, ¿no? Yo quería mejorarla con Shadowhair, pero bueno, a veces no todo sale como uno quiere. Uy, sus botas las vendí, ¿no? Nada, da igual. Esto también, esto también. También. Tomate, el hongo podrido. El ágata no sé si sirve, así que pero ahora me lo voy a dejar. La cizaña, la cuerda. No, metí la ropa en la shower. Ah. Devolución, perfecto. Ah. Ropas de grises por el polvo de. Esta es la ropa de la shower. Esta es la. Ah, no. Esto acá. Esta es la Shadowhair. Y la otra es la Mintara. Enviar. Envío esto. Y no le compré su ropa a la Shadowhair. Ahora sí. ¿Por qué me selecciona? Yo selecciono este. Ya está. ¿Es en serio? ¿Qué tal bujo? Comprar. Debe ser un bujo esto. Ahora sí. A ver, ¿qué otra cosa quería? Ah, gracias. También. Garrote. El arco. La hoz. La esto acá. Y la cizalla. También, sí. Ah, algo más para vender. El collar este del demonio. Oye, a ver, no sabía que vendía cosas, ¿eh? Sí, ese es todo. Espérate, no, la pala también. Here for whatever you need, Petal. No, espérate, tenía que quedarme con una pala, sí. No, ya cómo compré una pala. Want me to take care of the little bugger? La pala, la pala, la pala, la pala, la pala. ¿Sí tiene la pala? Sí, acá lo voy a tener. La pala, musgo. Trapos, 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 tenazas, pluma, pescado, martillo, malgras, cizalla, artemisa. Trapos, gripala, ahí está. A ver. Martillo de guerra. De dar una pala, yo creo que me he equivocado de arma. De instrumento, perdón. Martillo. No, no era una pala. O quizás sí, no lo encuentro. Ah, da igual. Here for whatever. A ver. Ya van a saquearle. Porque estoy seguro que tiene buenas cosas. Vamos a guardar un poco. Para que ya no nos friegue el tema de. A ver. Para no tener que volver a vender todo. Saltar. No puedo saltar por acá. Interesante.
Salto. Empujar, salto. Ya. Vamos como por acá, a ver. Vamos a mirar un poco la zona. No me deja. Estos patas de gorro rojo, que pelea con ellos. Porque quiero subir nivel. ¿Al? Por cierto, hay muchas trampas, así que hay que tener cuidado. A ver. Por acá. No hay nada. Tampoco hay nada. Vamos a ir por acá, por la zona del agua. Oro, nice. No, no podemos ir por acá. A ver, por cierto, no he intentado ir campamento Golem, pero ahorita no, porque literal hay pelea, son demasiados, así que quiero intentar levelear para volver a ir al campamento y matármelos a todos los goblins posibles. Ese viene siendo el objetivo actualmente que tengo. Y reforzar la amistad con la Shadow Herb. A mí. ¿Qué tal la espada? Spawn reforzado. Bueno. Yelmo de forzado. Y ese es el yelmo, podría servir. Acá está el TP. Ese es el de gorro rojo. Sangrando, tío. ¿Qué opina con estos? Dijiste que en los Pokémon le da siempre un tono tan profundo. I can't count how many bruises I've inflicted. Can't measure how much blood I've drawn in the Undying Queen's name. I know only blood red and death black. My mind is silver and my body steel. I am what I must be. Say what I must be. To survive every beast I face and every wound I bear. Sean muchas dolorosas, Contamontes. Hay una posibilidad que volvamos a compartir cada tren en los próximos días. I'll consider it if I am in need of relief. Until then, I'll enjoy watching you squirm from the anticipation of it. Marcharte. No quería hablar con ella, quería pelear con estos. Quiero ver si me puedo agarrar uno de por la espalda. Muchos, o sea, no son pocos.
hay dos, pero más adelante hay más. Creo que se escape. Ninguno. Qué rabia. ¿Es en serio? ¿Cuántos son? A ver, la láser. Momento extra. Bastante vida. Bien. Uf, hay otro que viene. A ver, Astaron. A este. Bien. Son fuertes los enanos estos. Y no otro más, ¿eh? Perfecto, uno menos. Oh, se bajó al hacer. A ver, la curamos. Ah, qué pena. Poción. Tengo suficientes movimientos. Ya se abierta esa estación. A ver, con esto matamos a uno. Llegas. Bien, hasta yo. Hacer compañero con él. Bien. Y aplico esto. Ya. La sed. A ver. Vamos a ver la sed. Listo. Bien. Tienen cosas, ¿ah? Tienen cositas. Supongo que por el bosque deben haber más. No creo que sean los únicos. ¿Tendrán dos pergaminos? Me da curiosidad. No, pero tienen cositos. Tengo la idea que esa anciana con los... es como que la reina de ellos. No sé por qué tengo esa idea. A ver. Me faltó uno, creo. Erudito. A este de acá. O este de acá, creo. Oro. Ya. Guardamos, por si acaso. Ya, entonces vamos como por acá. ¿Hay algo que se pueda agarrar?
No, no hay nada para agarrar. A mí se que vamos a tener que matar a la anciana. Yo soy de nivel, la verdad, pero aún me falta mucho. Acá es cuando yo entré, básicamente. El puente está roto. Matando a pudrido. Estamos... Estamos volviendo. Sí, porque por acá yo entré. Pues intentemos buscar otra zona. A ver. What's next, I wonder? Con la hecha de agujero podemos hacer. Si leo que sigue la señora lo del gusano, ¿qué pasará? Me da curiosidad. ¿Podemos hablar con ella? O sea, antes de hablar con ella, lo guardamos y ahí le decimos a ver qué es lo que pasa. Ah, estos son a los que maté. Sí, sí, por tema de ayudar a la señora. Tengo la idea que al final lo correcto era ayudarlos a ellos a buscar a su hermana. Y su hermana está ahí normal, como si nada. Bueno, en teoría no le dijimos la noticia, así que... Ah. Tiene unas tres trampas. Creo que hay más enanos con gorro rojo. Vamos por acá, a ver. Aquí hay una caja. Ni nada. Tampoco. Son como tipo gnomos, ¿no? Me parece que sí, ya no hay más. Jura que hace una zona llenecito de ellos. Pues sí, tengo que hablar con la anciana y ahí no sé si tendremos que hacer algo más acá. Yo diría que no. Vamos a hablar con la ceñito a ver qué nos dicen. Obviamente vamos a guardar antes para... Ah, mira, hay una persona. Ya acaba en la entrada. Vamos a hablar primero con la persona. A ver. Ah, stranger. Ah, desconocido. Perdón el olor. Pero sí, es una peste, un aroma que mezcla tintes metálicos con un dulzor grotesco. Vid de hierro en polvo. Es un viejo truco de cazador. La mayoría de los monstruos lo pensarán dos veces antes de intentar hincharme el diente. ¿Quieres cazar monstruos? Me sorprende pensar que todos los ghouls eran asesinos vagabundos. Ah, perdona, pero ¿quién o qué es un gusto? ¿Sabes qué? Sabía que eres idiota, pero también... Y no la leo, fue hablar demasiado. Debe hacer caso a tu compañero. Lo próximo será advertirte de que mi gente puede maldecir a tu vaca para que le eche agria. O suicidar a tu hija para que vaya a mundial por el mundo. Si tuviera la mitad de poder de la gente civilizada atribuir a los míos. Por desgracia, solo soy un simple vagabundo. Un simple nomás y cazador de monstruos, pero no curandero ni asesino. Entonces, ¿qué monstruo estás cazando? Algo terrible sin duda. Un dragón, un cíclope, un kobold. Nada tan sofisticado. Ando tras la pista de un engendro vampiro. Se llama Astarion, pero temo que sea recluido. Espero que la sarga de esas tierras me ayude a sacarlo a la luz. Si es que puedo pagar su precio de sangre. Bueno, pues aquí está este tercero. Tenemos que irnos, suelta con tu búsqueda. ¿Y piensas matar a ese tercero cuando lo encuentres? Esa vez no. Tengo una orden de capturarlo. ¿Así? ¿Para llevártelo a dónde?
A la puerta de Baldur. Solo es un Hunter, es una pena que no tiene nada que ver con un vampiro, de verdad. Tenemos que irnos. Suelta con tu mujer. Bueno, pues aquí está el cero. ¿Qué? No es posible. Si yo te hiciste. Me enteré a un monstruo, un cosa de monstruos. Cálmate, no te voy a ninguna parte. I'm afraid you're wrong. Taking position. Sometimes the only way out is through. ¿En serio que fallé? Mátelo rápido. Toma. Ya más sagrado. Oh. LOL. A ver. Ya está. Vamos a aplicar un par de descansos. Alright. Time to see what's new horrors waiting for us. ¿Qué es eso? Es esta otra visita de esa figura onírica. Supongo que tú también, ¿cierto? It claims that if we infiltrate the heart of the cult that's giving out no, no, no dice nada el patito este. It gave me another gift too, just like it did the first time it appeared. And while we're now, was there anything else? En este te persigue un cazamoso. Ya no. Y ahora es lo que me importa. Matters, really. ¿Pero por qué te perseguí? ¿Qué hiciste? No hice nada, me secuestraron. Igual que a ti. Parece que el cazador quiere recompensarme. ¿Y quién es ese cazador? Es un señor entre los vampiros que vive en la puerta de Baldur. El patriarca de su clan y un monstruo obsesionado con el poder. Ya veo. Me transformó hace casi 200 años, me convirtió en engendro y él en mi torturador. Qué pena. ¿Estás seguro de que el cazador es el responsable de esto? Fue cosa suya, estoy seguro. Solo a él se le ocurriría enviar a un Wurr por mí. Fue uno de los Wurr que me atacaron aquella noche en la puerta de Baldur. Había muerto de no ser por el cazador. Que apareció de repente y me salvó. ¿Te salvó otro Wurr mandándote un esclavo vampírico? Bueno, lo de la esclavitud no lo mencioné en ese momento. Y ahora envía un caso de monstruos Gur tras de mí. Me está mandando mensaje. Pues yo creo que sí. Quiere recordarme lo poderoso que es, que puede llegar a mí, incluso a mi mitad de la nada, y que quiere recuperarla. Pero ¿por qué se pretende capturarte? ¿Por qué no matarte sin más? No te preocupes, conmigo estás a salvo. ¿Salvo? ¿Crees que estoy a salvo? ¿Sabes el poder que tiene un señor de los vampiros? Puedes cambiar de forma, transformarte en neblina, invocar todos los que obedecen a su voluntad y encajar golpes como si fueran muy raro. Podría presentar en nuestro comandante esta noche y matarte con sus manos. Y tendría suerte si solo te mata.
Muy bien, ¿qué sugieres? First, we have to... Primero tenemos que... No sé, si matamos a Sulaka, se limitará a enviar más. Debemos permanecer atentos y no bajar la guardia, matar a los cazadores de monstruos. Así preguntar. ¿Cómo funciona eso con el vampiro? Es muy sencillo. Si te encontrado un vampiro, que será tu sangre y nos van a un género vampírico. Es decir, una marioneta obediente. En teoría, el siguiente paso es beber tu sangre. Después quedas libre y eres un verdadero. Ya veo. En teoría. La gente piensa que la mayor amenaza por un vampiro es un clérigo con una secta. Se equivocan. La amenaza es otro vampiro. Dos zombies para América. Siguiente de poder. Siendo así, ¿qué motivo pueden tener para renunciar a uno de sus enemigos y crear más competencia? Créeme. Y nunca, no, nunca pasará. ¿Ok? Tenía cosas. Pues guardamos acá porque la pelea está intensa y no quiero repetirla. Una nueva receta, gracias. A ver, ahí hemos estado. Sí, vamos a hablar con la señora, a ver qué dice. Sí, no hay nada por acá. Y el oro me dio también, por supuesto. Y por esta puerta acá, ¿verdad? A ver... Ya ni nada, ya. Keep your distance, darling. Con esa mujer. Looking ahead. Le falta para levelear, ¿no? Sí, no mucho, pero... experiencia actual... 1065. Acá se podrá bajar. Bueno, las fosas nasales. Abajo hay carne muerta. En abundancia. Beber del pozo, marcharte. No creo que sea buena idea beber de ese pozo. A ver. Vamos. A ver, vamos a hablar con la señora a ver qué nos dice. ¿Cinco? A ver qué dice. Hello, sweetness. What do you say? Want me to take care of the little bugger? ¿Qué pasa, Madrina? ¿Le dijiste algo? No metas la naricita en asuntos de otros. No me gustan los métodos. Quiero comerciar, depender del precio. Creo que me arreglaré. Pues buena suerte, no te preocupes, pero tacita. Sweetness, what do you say? Want me to take care of the little bugger? Sí, ¿qué tal me pareció? Me encanta la gente ciega, pero debes saber que no trabajo gratis. Espero que me paguen por adelantado. Quiero uno de tus preciosos globos oculares. Ay, cielo. No te sobra ninguno. Qué pena, petalito, pero te quedas sin el pack. Pues ahí, con dos ojos en la cabeza y un problema de larva, dile que venga a verme. La tía la ayudará. Pues, la vamos a matar. Sí.
saw to fight. And now you have one. ¿Dónde se fue? ¿Qué es esto, tío? I can't have gone far. Let's see. Time to press ahead. O sea, matamos a dos inocentes que queríamos su hermana. Y al final, ella era la mala. Bueno, cuando llegué acá, ya obviamente me di cuenta, pues, ¿no? Un enorme LOL. Uf. ¿Qué es esto, tío? Tengo un mal presentimiento. Y es difícil encontrar personas tan espesas como tú. Esa casa es mi patio de juego personal. Y nadie te invitó. Lárgate de aquí. Pero el tío da miedo. ¿Dónde está Mayrina? ¿Acaso es la lava? Ya te aconsejo que marches. Si no quieres acabar siendo el pato principal de la ciudad. O sea, se la comió. No, y aseguro que Mayrina te gustará mucho. Ya está marinado, ceja. Cuando me mires, no hay que mirar, no hay que ver. ¿Estás bien? Lo veo, el porvenir. Some type of spell, an illusion. Los espejos. Me. Dead, dead, flesh rotten, bone shining. Pobrecito. Tranquilízate, lo que ves no es real. Lies, lies. I see it. See truth. See death. All future. Todo futuro. Qué tontería. Always say. Siempre muerte, siempre. Dioses, no me hagan daño, por favor, por favor, por favor. ¿Por qué hacerte daño? ¿Monstruo? Azotamentes. Azotamentes. Mírame, no son azotamentes. No intention of letting that don't happen. Look. Don't. Oh, perdón, ha salido. Sí. Stop. Sí. Please. You feel crushing waves. Un momento de miedo, conforme la presencia de la puerta. Recuerda, no puedes dejar pensar a nadie otra vez, no. Ábrete, venga. Its walls lined with the hag's victims, their bodies and minds twisted beyond ruin. Flee, you oye, te grité entre sollozos. No tengo miedo a esa casa. Una escena aparece en tu mente, dos paladines y un clérigo cruzan la puerta, envueltos en un halo de divinidad. Armas en riste, entra la carga. Terror, el aire se llena de gritos de terror. ¿Lo dejaste pasar? Chico malo, eso te costó una década por cabeza. Eres mío durante 30 años más. Petalito. Lo digo en serio, déjame pasar.
Vamos a intimidar. A ver. Okay. La puerta exterior de la imaginada su marcha en madera retrociense y partir en el infierno abrazado. Ves a la saga pasar tras la puerta, cuya forma tiembla. Sales de golpe a la visión, sientes como la presencia interior se escoge, aterrorizada. Ok. Un poco a los escudos. Stop. Please. Please. Away. Away. Creo Don't que puedo pegarle a esto. ¿En serio? No puedo. ¿Ya? ¿Qué es por acá? A ver. La puerta esta. You feel crushing waves of fear as the presence within the door recoils. Ahora te venga lo mismo. Feel the barest hint of life. De repente con Azarion podemos abrirlo. You feel crushing waves of fear as the presence within the door recoils. Images his cry cheek becoming the twisted surface of the door before you. Flee, you feel it cry. ¿Es lo mismo? Frustrated, the door rattled. You lay bleeding, her teeth, a row of deadly needles shine as they dive into your throat. The door twitches, but its form flickers, and you realize that the door is transparent. Mata las alas de la libre. A ver. Continuar. You see the hag. She walks through the door, its form shimmering. The lightest touch of hope brushes your mind as the presence within retreats. Feel the barest hint of life from within. ¿Y esto? A thief who tried to steal from Auntie. Please. Now the good little pet guards my home. This place makes my skin crawl. Don't take anything for granted. No es la única que deja los fríos. A ver. Stop. Please. Please. No puedo parar a nada, tío. Away. Away. Bajo otra zona, a ver. Un chip. My dearest Efren, he begged me to halt the deadly disease that ravaged him. Vamos a dejarlo ahí porque no creo que. No me comía matarlo. Creo que puedo ayudarlo. Si
Si mato a ese pata que para llorando. A lo mejor hago un favor. Como me tengo el espejo, parece una pálida cara retorcida por una mueca de terror. Unos puños golpean la superficie del espejo, una y otra vez. My sweet Callum, whose beloved asked that his beauty never fade. Stop, please. Por acá venimos. Puedo seguirla, ¿no? En la chida. Si quemamos todo esto. O lo destruimos mejor. Me queda uno más. A ver, arco. Flecha más. Let's move. Okay, nueva receta. No, pegamos con mucha mujer. Quizás arriba hay una llave. Feel the barest hint of life from within. You see that with a jerk. Hint of light. You see the hag eyes broke with a jerk. Is that blood? No, never mind. Eh, no. A ver. Vamos a aplicar otro descanso corto.
Porque sea Daniel pelea, es más que obvio. A ver. Por la Z. Bueno, pelea. Máscara del terror nivel 4. Movimiento extra. Corremos. Pena falló. ¿Seguro? Yo pilo con este. Inmóvil, dice. ¿Usar arco? Un poco. Bueno, lol. Esta pelea es más complicada de la que pensé. Estamos fregados. ¿Flechas? ¿Extra? Ah, qué pena. LOL. Y eso que no nos enfrentamos con la loca esta. ¿Qué hacen? Son varios, ¿eh? A ver, pasos acá. Maldición de arrepentimiento. Estamos muy fregados. Termina el turno. Estamos muertos, literal. Resistencia. Flecha. ¿En serio?
Aquí vamos a reiniciar. Porque este combate está muy complicado. Guardé para entrar ahí, no me acuerdo, tío. Y no guardé, es una aliada. Pienso. Ojalá que se haya guardado. Está guardando todo el juego, pero no me acuerdo si en este momento guardé. Si en caso no, ya lo hago por mi cuenta hasta esta parte, más o menos. Que no es mucho tampoco. Creo que no he guardado. Arco. Ya. Arco. No guardé. Sweetness. This is my personal playhouse. And you have been a wriggler eating your brain. It'll go nicely. Sí, no guardé. No. Vamos a adelantar un poco. You feel crushing waves of fear as the presence within you flee. You feel it from you, the teeth of row of deadly needles shine the door. Its form flickers, and you realize that the door is transparent. You can light. You feel the barest hint of you see with a chip. You feel the barest hint of you see that with a jerk. You feel the barest hint of light. What's a discussion? Con este. No, no, don't look me. Gods, don't hurt me. My mind dripping. No. I'm sorry. Tranquilo. No intention of letting that happen. Wait. Stop. A ver. Don't look. Don't. These boots have seen everything. My darling Madeline. She wished for the mind of a genius, but that silly head crushed me. Arco acá. Y arco acá. Ya está. Aquí está en piedra. Y acá robamos cosas. Uy, mira, esa, el cadáver. Bueno, qué importa. Podría venderlo. Feel the barest hint of Lucy with a jerk. Stop. Feel the barest hint of light. You see that with a jerk. Wait. Feel the barest hint of you see that with a jerk. Tenías que tengo que matar al patito este sí o sí. Ah, pues será, supongo. Bueno. Feel the barest hint of life. You see the hat with a jerk. Feel the barest hint of light. You see that with a jerk. Sí.
Y ahora vamos a darle un descanso largo. ¿En serio? ¿Por dónde es? Time to see what new horrors waiting for us. No puedes hacer un viaje rápido en este momento. Ok, entonces vamos a guardarlo acá, gente. Ya veré qué hago. Fácil, me hago esta parte y le dejo la batalla con ustedes. Le hago la batalla y me bajo hasta subido solito. Estaré viéndolo ya. Lo estaré discutiendo con el mod. En fin, soy su amigo Daxi y nos vemos en otros videos, ya sea de Baldur's Gate 3 u otras cositas. Bye bye, cuídense. Paz.